Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Adriana y esto es My Homeschool Project. El día de hoy te quiero hablar sobre las cajitas sensoriales porque hace unos días publiqué en Facebook y en Instagram algunas fotografías de unas cajitas sensoriales que le hice a los niños, pues, con motivo de un proyecto en el que estamos trabajando. Y la cajita de Agnes era del espacio y surgieron algunas preguntas sobre cómo la había hecho. Entonces pensé en hacerles un video para podértela enseñar, pero después pensé que sería mejor idea hablarles en términos generales, así de las cajitas sensoriales, darte todas las bases o todos los elementos necesarios para que tú pudieras hacer tus propias cajitas, sabiendo ya claramente cuáles son los objetivos y los tipos de cajitas que hay. Bueno, pues una caja sensorial es un material, es un recurso de inspiración Montessori que tiene como objetivo el desarrollo sensorial del niño, es decir, el desarrollo de los sentidos. Recuerden ustedes que no nacemos con los sentidos desarrollados, es a partir de los 3 a los 6 años, en donde entramos en una etapa de refinamiento de esos sentidos. Por lo tanto, las cajitas sensoriales pues nos van a ayudar a estimular y a desarrollar los sentidos a través de las texturas, del olfato, de la vista, de todos los sentidos, entre muchas otras cosas más. Hay cajitas sensoriales que podemos diseñar específicamente como para desarrollar un sentido, como si fuera una cajita para el oído, por ejemplo. Meteríamos elementos que pudieran hacer sonidos. Si fuera para el olfato, pues pondríamos ahí algunas esencias para estimular el olfato. Si fuera para la vista, pues predominarían las figuras, los colores. Y si fuera para, no sé, el gusto, podríamos poner, por ejemplo, alimentos para probar diferentes texturas y de diferentes sabores. Pero en general las cajitas sensoriales son multisensoriales, es decir, que estamos trabajando o estimulando y desarrollando más de un sentido a la vez. Pues bueno, ¿qué otras cosas nos va a ayudar a desarrollar las cajitas sensoriales? Ya les decía que nos va a ayudar a estimular y desarrollar los sentidos a través de las texturas, los colores, las formas, los olores y demás. Pero también nos va a ayudar o favorecemos también la atención y la concentración. También mejoramos y refinamos las habilidades motrices, como es el agarre, la pinza, la coordinación ojo-mano, la coordinación de los músculos. Y todas estas habilidades no solamente son necesarias para actividades de la vida cotidiana, sino que acuérdate también que ese tipo de actividades son ejercicios o son preparatorios para la escritura. Es de ahí que es además tan importante, además de todas las conexiones neuronales que hacemos a la hora de estar trabajando la coordinación de los pequeños músculos para esos movimientos tan finos, ¿ok? También, bueno, es que estoy leyendo aquí la lista, ¿eh? Incentivamos la imaginación y la creatividad. Esto, bueno, a través del juego y la exploración libre de todos los elementos, pues estamos incentivando también su creatividad y su imaginación. Y bueno, ¿qué más? Relaja las tensiones nerviosas. Cuando tenemos a los niños que están un poquito irritados, un poquito inquietos, este tipo de la manipulación de estos elementos genera tales sensaciones que los relaja de verdad. ¿O a poco a ti qué sensación te causa? ¿Nunca has metido la mano en uno de esos costales que venden granos a granel en el mercado, por ejemplo? ¿Nunca has metido la mano? Esas sensaciones que se siente con todas las semillas. Pues todo ese tipo de sensaciones que despierta la manipulación de estos elementos que tenemos en esa cajita nos va a ayudar a relajarnos, no solamente a los niños, créanme que también a nosotras. Y bueno, ¿desde qué edades podemos utilizar estas cajitas? Porque esa es como la pregunta que siempre me hacen. ¿A partir de qué edad? Yo diría que a partir de que el niño se puede sentar. ¿Por qué? Porque necesita sus manos para poder explorar y manipular. Y si el niño todavía está preocupado por guardar el equilibrio, pues a la hora que tome un objeto se va a ir de boca y se va a lastimar. Entonces, ya que el niño tenga control, equilibrio para poderse mantener sentado y que tenga sus manitas libres, es momento de que nosotros podemos ponerle cajitas sensoriales, obviamente, enfocadas, orientadas específicamente a su edad. Todos los elementos que pongamos en las cajitas de un bebé tienen que estar principalmente resguardando su seguridad y nunca dejarlo trabajar con ellos sin supervisión de un adulto. Y nosotros vamos a ir viendo hasta qué edad el niño ya puede ir trabajando con estas cajitas de manera autónoma, es decir, solito, sin supervisión. Porque los elementos que podemos poner en la caja, pues puede, si todavía está en una etapa oral, el niño de todo llevarse a la boca, pues es muy, es más probable que que lo haga, ¿no? Entonces es mejor evitar riesgos y siempre estar supervisando a los niños a la hora de manipular estos pequeños objetos. Pues bueno, a continuación te voy a mostrar
¿Qué tipos de cosas necesitamos para armar una caja sensorial? Que vas a ver que son cosas que tienes en casa, súper sencillas. También te voy a enseñar algunas, bueno, los tipos de cajas que hay, la clasificación que yo mediante la observación hago de cuántas tipos de cajas tenemos, y también te voy a enseñar algunas actividades que podemos desarrollar, que podemos implementar a la hora de trabajar con las cajitas sensoriales, no solamente el juego libre y la manipulación, sino también podemos enfocarlas para trabajar alguna materia o algún tema o alguna actividad en específico, ¿no? Alguna actividad definida. Pues bueno, espero que les guste y manos a la obra. Ah, y también te voy a mostrar, por supuesto, la cajita sensorial del espacio que le hice a Agnes, y también te voy a enseñar cómo pintamos el arroz. Así que continuamos. Bueno, primero vamos a hablar de lo que necesitamos para armar nuestra cajita sensorial. Evidentemente, pues será una caja que puede ser de plástico, puede ser de cartón, podría ser de metal, alguna charola metálica con suficiente profundidad o cualquier material que tú consideres adecuado y seguro para que tu hijo trabaje con él. Estas cajitas de cartón yo las conseguí en el súper, son en donde vienen las botellas de aceite y una vez que ya está vacía, que ya se vendió todo, pues estas las suelen llevar ellos a reciclar ahí en el súper, pero yo las agarro de vez en cuando necesito alguna y si te das cuenta pues funciona bastante bien y no te costaron absolutamente nada. ¿De qué tamaño la caja? Pues la caja puede ser de diversos tamaños de acuerdo a las necesidades de la actividad o del material que tú vayas a poner en él. Pero yo diría que muy pequeña, pues no es recomendable. ¿Por qué? Porque limitarías el espacio de juego, de exploración y de la actividad en sí, ¿no? Entonces, algo muy pequeño no nos funcionaría. Digamos que este puede ser un tamaño bastante estándar, pero incluso podría ser más grande. Aquí yo tengo diferentes tamaños. Miren, les digo que es un tamaño muy estándar. Aquí tengo una grande, otra más grande, una más pequeña, pero esta como es para una actividad en concreto, pues me funciona este tamaño. Incluso si tú tienes bebés, podrías tener una caja mucho más grande, ¿sí? Para meter al bebé dentro con todos los elementos. De esta manera no está jugando desde afuera, sino está dentro, manipulando con todo, no solo con sus manos, sino con todo su cuerpo en contacto con los elementos que tú le pongas. La profundidad de la caja. Bueno, yo te recomiendo que no sea que sea una caja que sea lo suficientemente profunda para que no quede los elementos al ras del borde porque se podría salir todo, ¿no? Aunque, déjame te lo digo desde ahorita, lo más seguro es que sí termine regado en el piso. Ojo, los niños aun cuando ya tienen, evidentemente, entre más práctica tengan manipulando este tipo de objetos y las actividades que les ponemos en ellos, pues van a aprender ellos, claro que sí, a ser más cuidadosos, a controlar más sus movimientos, porque esta es la finalidad, ¿no? Final también de estas cajitas. Pero aún así, pues no se escapan los accidentes. Generalmente terminan algunas cositas fuera y bueno, no te estreses porque de pronto hay mamás que me escriben y me dicen, es que yo le quisiera poner esas actividades, pero no se las pongo porque luego hace un tiradero. Pues no, si hace un tiradero, le das una escobilla, le das un recogedor y esa es otra actividad de vida práctica que puedes aprovechar a hacer con él. Es decir, que no se te cierre el mundo porque el niño va a hacer un tiradero. Asumamos de entrada que esa es lo más seguro que suceda, ¿no? Entonces, paciencia y buena cara al mal tiempo. Pero tampoco te digo que no sea tan profunda, ¿sí? Que el niño tenga que echarse un clavado a estar ahí jugando con los elementos del fondo. Aquí, por ejemplo, estas cajas para mi gusto están un poco altas. Quisiera que fueran un poco más bajitas, pero si yo lo lleno con más elementos, es decir, que mi cama de material es alta, pues ya subo un poquito más el nivel, ¿no? Pero estas son las que tengo hasta ahorita. Tengo aquí, por ejemplo, otra que es como una bandejita de esas que venden en el súper. Es una tinajita como para lavar o algo así. Entonces, pues esto sería lo que podrías utilizar como cajas. ¿Qué otros elementos necesitamos? Pues necesitamos lo que le vamos a poner dentro, ¿no? Porque decíamos que una caja sensorial es una caja en donde en su interior hay ciertos elementos que ayudan a desarrollar los sentidos. Entonces, nos falta esa parte. Podemos tener elementos como alimentos no perecederos, como son las semillas. Miren, aquí tengo frijoles, lentejas, pasta, garbanzos, todos estos elementos que no se echan a perder nos funcionan muy, muy bien. Y también podríamos tener alimentos perecederos, que sería, por ejemplo, una gelatina o pasta cocida y pintada, arroz también cocido y pintado.
podríamos tener yogur, crema, fruta, cualquier cosa que te imagines de alimento. Evidentemente, pues no le vamos a poner al niño ahí salsa Tabasco o chile de cascabel, ¿no? O sea, cosas que le puedan, que puedan disgustarle al gusto, si lo llega a probar. A menos de que tu objetivo de esa caja sensorial sea precisamente que estés trabajando el sentido del gusto y que estés poniendo alimentos de diferentes sabores, algo dulce, algo salado, algo ácido, etcétera, ¿no? Entonces, puedes poner alimentos. Claro que esto yo lo puedo guardar, termina el ciclo de actividades con ello, lo puedo guardar y utilizar después. Esto, la pasta pintada, cocida y pintada, igual que el arroz cocido y pintado, pues tal vez lo puedas después de la actividad recogerlo y guardarlo en el refrigerador un par de días para usarlo después, pero generalmente pues será utilizado ese día y pues irá a la basura, ¿no? También podemos tener elementos naturales, como estos que yo tengo aquí, que tengo, déjame lo pongo acá para que lo veas bien. Tengo musgo, tengo algunos tronquitos, palitos, cortezas de árbol, algunas conchitas y piedras. Esto material yo lo compré, excepto las conchas, lo compré en donde venden material para manualidades. Es decir, es como la versión de manualidad de estos elementos. Pero puedes ir, si tú tienes la facilidad de ir al bosque, al campo, pues puedes recolectar por ahí piedras, tronquitos, algunas cortezas que ya estén desprendidas del árbol, etcétera, ¿no? Estos, por ejemplo, estos elementos favorecen muchísimo la exploración de diferentes tipos de texturas, incluso de dureza, de olores, incluso también, porque desprenden un olor muy particular. Y bueno, eso le ayuda al niño a descifrar el mundo que los rodea, ¿no? A través de la experimentación de estos elementos reales. Pero además de estos elementos, bueno, también la tierra, arena, agua, todo eso entra dentro digamos, de la categoría de elementos naturales. También podríamos tener elementos, digamos, artificiales, como podría ser, pues, pompones, palitos. Si tú has seguido mis videos, yo creo que ya identificas bastante bien mis cajitas sensoriales, que he hecho muchísimas en estos 4 o 5 años. Entonces le he puesto de todo, ¿no? Le he puesto, según la temporada, pues si velas, cascabeles, pompones y demás, ¿no? Guirnaldas de las de Navidad, esferas, etcétera. Todos estos elementos, pues también nos proporcionan cierta textura. Sí, estos, por ejemplo, son muy suavecitos y podemos también jugar bien con todos estos elementos. Es decir, no necesariamente todo tiene que ser puro elemento de esto. También podrías ponerle otras cajitas con elementos artificiales. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues necesitamos algunos utensilios, que esto seguramente lo tienes en tu cocina, te lo aseguro. Pinzas, embudos, pues como hieleritas, esponjas, recipientes, cucharones, etcétera. También necesitamos o podríamos utilizar algunos muñequitos de plástico, como por ejemplo si tienes de la selva, animales de la granja, etcétera, etcétera. Todos estos muñequitos, o incluso podrías jugar con los, ahorita no los traigo, mira, podrías jugar con los muñequitos de madera como los que hice para la casita de muñecas, que son simplemente unos palitos con ojitos, unos cuadritos de madera con ojitos, y podrías jugar también con ese tipo de juguetes, ¿no? Pues bueno, estas son las cosas que puedes utilizar para realizar tu caja sensorial. Ahora te voy a hablar del tipo de cajas sensoriales que podemos hacer. Yo las clasificaría como en tres tipos. Están las del mundo pequeño o pequeño mundo, en donde la idea pues es recrear un pequeño hábitat o ecosistema, un escenario, ya sea natural o artificial, porque podrías hacer pues el escenario de una ciudad, por ejemplo, y donde le pongas algunas figuritas de animalitos o de personas o de lo que se trate tu cajita sensorial, ¿no? La idea es como recrear ese pequeño mundo, ese mundo en miniatura. Aquí, por ejemplo, yo estoy utilizando muchos elementos naturales, estoy usando heno, estoy usando musgo, algunos troncos de madera, piedras, estas plantitas pues sí son de plástico, y le hice su volcán aquí con una botella, le puse papel dentro para simular digamos, la roca,
y la lava con estos palitos de madera y le puse su estanque de agua. Aquí la idea es que el niño pueda jugar con su imaginación en este entorno que simula, digamos, un mundo real, ¿no? Tenemos también la cajita sensorial temática, aquella que va a girar en torno a un mismo tema donde todos sus elementos van a estar relacionados entre sí, como en esta que es una cajita del espacio. Y aquí tengo una cajita de, digamos, del océano. Y una tercera cajita que sería en donde los elementos que contienen no tienen ninguna relación entre sí. Entonces podríamos decir que es una cajita mixta, en donde, bueno, lo importante es esta base de granos que contiene y algunos elementos que van a invitar al niño a, pues, a explorar este material, a cómo lo puede tomar, cómo lo puede manipular, ¿sí? De diversas formas. Yo te puse aquí como cosas que ni el caso, pues, como para que explicarte esta cuestión de que los elementos no guardan relación entre sí, simplemente están ahí puestos, pues para poder que el niño los pueda manipular, utilizar de cualquier forma. Pues bueno, si tú no tienes muchos elementos, por ejemplo, para recrear un mundo pequeño, no tienes muchas figuritas de estas de animalitos, o igual acá también que no tengas algunos elementos, pues no te preocupes, lo puedes trabajar de esta forma y seguirás trabajando los mismos beneficios de una caja sensorial. Es decir, no importa cuál utilices, el desarrollo de las habilidades que te hablé al principio lo vas a conseguir de la misma manera. Ahora te quiero hablar del tipo de actividades que podemos realizar con estas cajitas sensoriales, porque luego ahí es donde surgen las dudas de ¿y con eso qué? ¿Qué va a hacer con ese material? Pues bueno, podemos trabajar con las cajitas sensoriales en dos, digamos, de dos formas, con actividades estructuradas y actividades no estructuradas. Es decir, las actividades estructuradas tendrán estarán definidas, digamos, tendrán un objetivo claro y definido de lo que vamos a realizar. Y las no estructuradas, pues simplemente serán juego y exploración libre. Es una invitación para el juego y la libre exploración con esos elementos que tú le pongas ahí. Como es el caso del pequeño mundo, que es, esta es una cajita no estructurada. ¿Por qué? Porque invita simplemente a jugar, a desarrollar la imaginación de manera libre, completamente. Y lo mismo con estas. Aunque le hayamos puesto algunos elementos, pues no hay una actividad definida aquí de lo que el niño debe hacer. Muy diferente de si le ponemos entonces dos botecitos y le decimos al niño que vamos a hacer trasvases. Entonces el niño deberá llenar y vaciar al otro. Que en estos casos, por ejemplo, no hace falta mucho verbalizar la indicación porque el niño solito entiende. O más bien explora y llega a esta actividad por sí mismo, ¿no? Vaciando de un botecito a otro de manera muy natural, sin mayor instrucción. Pero digamos que aquí ya nosotros tenemos un objetivo claro de lo que queremos que el niño haga con este material. Aquí también tengo, esta cajita la usé con dos propósitos. De manera, digamos, de actividad definida para matemáticas y también de manera de invitación al juego libre, que esas se las voy a enseñar más a detalle porque quiero que vean bien los elementos que tiene. Esta de acá, por ejemplo, esta cajita temática, pues también es como de juego libre, pero también si yo le pongo un frasquito aquí y ahí ya me mojé toda, y le pongo un embudito. A lo mejor uno de estos, no sé cómo se llama, gotero, pues el niño ya aquí también lo mismo, aun cuando nuestro objetivo sea claro en que estamos proponiendo hacer trasvases, que es lo que nos interesa que el niño haga, pues no necesita tal vez mucha instrucción porque el niño solito va a intuir o va a explorar, experimentar, utilizar estos elementos y te aseguro que va a llegar a las mismas conclusiones de lo que tú estás proponiendo que haga, ¿no? Que es hacer trasvases. Y los puede hacer con el gotero, con el cucharón y puede vaciar y jugar con todos los elementos. Acá, por ejemplo, esa es otra cajita que digamos, estamos planteando una actividad en la que vamos a hacer trasvases líquidos. Digo, sólidos, pero también con la cuchara, pero también podríamos hacer clasificación. Por ejemplo, pedirle a un niño que vaya separando, en este caso, como son bastante grandes, pues el niño puede ir separando los colores y esto pues es una actividad
donde el niño necesita precisamente mayor control y mayor cuidado y atención y coordinación ojo-mano. Acá en la caja de los pompones, pues igual, si le ponemos aquí algunos botecitos, pues el niño puede ir poniendo los palitos ahí, por ejemplo, o puede ir metiendo los pomponcitos en las tacitas estas. Puede hacerlo con la palita o puede hacerlo con una pinza, etc. Acá en esta que es como de alimentos, aquí, esta sí, esta es, por ejemplo, es una no estructurada, porque simplemente le ponemos el material y le ponemos algunos elementos con los que el niño puede jugar libremente y pues posiblemente lo único que haga sea esto, ¿sí? Cortar con los elementos que le hayamos puesto y por supuesto con las manos también, que esto es muy importante, que los niños metan las manos a agarrar las cosas, no porque tenga pinzas o porque tenga cuchara significa que no pueda agarrarlo con la mano, al contrario, es necesario utilizar las manos no solamente para agarrar el elemento que sería pinza, cuchara, gotero o lo que sea, sino agarrar el elemento, es que me da cosa agarrar la gelatina, pero bueno. Que agarren los elementos, sobre todo cuando son más pequeñitos, disfrutan tanto de estas sensaciones que yo ahorita no, por ejemplo, pero a ellos les fascina meter las manos y embarrarse de todo. Bueno, ahora me voy a lavar la mano antes de enseñarles la siguiente actividad. Bueno, ya vimos que dentro de las actividades, digamos, estructuradas, podemos hacer trasvases líquidos, trasvases sólidos, pero también presentar algunas otro tipo de actividades como esas que tengo yo aquí. Les puse tres juntas en la misma caja para ponerles el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una actividad para hacer pares o hacer el matching, que aquí tenemos nuestra plantilla, que esta es de la carpeta de aprendizaje de JDA, te lo dejo en la descripción del video. Aquí, por ejemplo, yo puse las piezas con las que voy a hacer el matching, los puse dentro de la cajita. Y aquí me gustó porque se tapa con, miren, tienen una figurita ahí que es la que tiene que empatar, pero como yo las metí aquí, pues se tapa perfectamente, entonces es como de sorpresa. Vamos a ver qué figura tiene ese pingüino. Este pingüino tiene un óvalo. Vamos a buscar y saca al niño la pieza, tarjeta, ficha, lo que sea, de la caja para ponerlo en otro lugar. Entonces, ¿de qué puede ser? Puede hacerlo de números, puede hacerlo de letras, puede hacerlo de figuras, de lo que se te ocurra, que tú tienes una actividad en donde el niño puede poner tarjetas en un lado o fichas o lo que sea, manipulativos. Mete esos manipulativos en la caja sensorial para hacer que el niño, esta actividad se llama escarbar y encontrar, ¿no? Que el niño escarbe y encuentre algunas cosas que tenga que poner en otro lado. O algunos elementos simplemente que aunque no tengan que ponerlo en otro lado, pues simplemente sea como la sorpresa de qué encontró en el fondo. También tengo aquí, puse estos dos tubitos de colores y puse pompones. Podemos hacer clasificación. Vamos a clasificar los pompones por colores, tomándolos con la pinza. Ahí. Y también podríamos meterle un poquito de matemáticas en el conteo. Y poner, por ejemplo, el 2. Vamos a poner 2 pompones en esto. Y vamos contando. Ahí van los 2. Bueno. 1 y 2. Y también lo podríamos usar para lenguaje. Por ejemplo, aquí podemos meterle algunas letras escondidas en el fondo. Y le damos tarjetas como estas, por ejemplo. Yo le pongo aquí, para ponerles el ejemplo, el nombre de Agnes. Y entonces aquí ella tendría que escarbar con alguna cucharita, palita o pinza o lo que sea. Y entonces encontrar las letras y empezarlas a sacar y a ponerlas en donde corresponda. Y de esa manera pues es, digamos, le damos otro giro a las mismas actividades que ya tenemos y que les hemos presentado. Al momento de ponérselo dentro de una cajita sensorial, pues ya le damos un nuevo significado, ya le damos como una vista más fresca, ¿no? Para los niños, para que tengan esa cuestión de que es novedad. Aquí mientras los niños juegan con las cajitas sensoriales, porque para este video pues armé muchas y seguramente que iban a pasar toda la tarde, te quiero mostrar cómo aquí estoy utilizando los granos
en su color natural. Aquí, por ejemplo, tengo granos de frijoles de distintos colores y también tengo lentejas. Y esto le da una gama muy bonita, muy, muy de colores de tierra. Pero si tú quisieras utilizarlos con otros colores de fantasía, digamos, pues también los puedes pintar para lograr ese tipo de efecto. Estos son frijolitos blancos. Acá en esta caja yo guardo todas las cosas que uso para mis cajas sensoriales, todos los granos, pastas, lo que sea. Y aquí, por ejemplo, este es el arroz de colores que usé para la caja de cumpleaños. Tengo uno azul que es como para el agua, para asimilar agua, el Walmart. Tengo uno café, arroz café para la tierra. Uno blanco, ese no sé ni para qué lo usé. Tengo aquí estos otros granos que usé en otras cajitas. Aquí lo voy guardando todo. Honestamente ya casi no me cabe nada ahí. Entonces digamos que está como lo que está lleno y en otro lugar tengo guardadas otras bolsitas. Pintar arroz o pasta o frijoles es muy fácil. Te voy a enseñar cómo lo hacemos. Es la misma técnica, digamos, para pintar cualquiera de esas tres cosas en seco. ¿Por qué pintar pasta o arroz en, digamos, cocido? Pues es otra cosa. Pero en seco te voy a decir cómo lo hacemos. Bueno, primero, esta caja de aquí está hecha con arroz pintado de negro. Pero para esta caja usé esta pintura que es tempera. Y esta no me gustó porque se despinta mucho. Como esa base de agua, pues se hace polvito en el arroz y se queda pegado en los dedos. No sé si vieron a Agnes cuando estaba jugando con ella que traía sus deditos negros. Entonces eso no me gustó mucho. También lo podemos usar colorante. Eso es lo que uso normalmente cuando son colores como más pues cotidianos, digamos. Usé colorante. Este es el que se utiliza para, digamos, para alimentos, sobre todo para repostería. Esto lo encuentras en cualquier tienda donde vendan material para hacer pasteles o incluso en el súper también. En estos otros lugares donde venden material para hacer pasteles hay este otro tipo de colorantes que son también comestibles y vienen otras tonalidades muy bonitas. Con estos pinté estos de acá que te fijas son colores como muy brillantes, neón. Lo que no me gustó de esto es que son en gel y también despintan un poco. Es decir, estos, por ejemplo, cuando la niña está jugando con ellos y si se moja las manos o lo que sea, se despinta el colorante muy fácil. Entonces estos tampoco me encantaron demasiado en ese sentido. También podemos usar, en lugar de usar pintura así como de estas de tempera, voy a usar ahora pintura acrílica. Esta es más durable, queda más sellado, entonces no se va a despintar. O bueno, eso creo yo, o espero. Y lo que voy a hacer ahora es ponerle brillantina. Aquí esta de acá yo le puse la brillantina después de que secó y por eso a los granos no se les pegó nada. Ahora voy a experimentar si poniéndoselo mientras esté húmedo logramos que se peguen. Pues bueno, también necesitamos alcohol. ¿El alcohol para qué es? Porque mira, le vamos a echarle la pintura, hijo. Aquí yo me va a ayudar. En una bolsita de esta Ziploc o cualquier otro tipo de bolsa que tengas. ¿Sí? No pasa nada. Vamos a echarle pinturita, un chorro de pintura ahí. Esto es así como que al ahí ya, hijo. Ajá, así como al cálculo, ¿eh? Y luego lo que vamos a hacer, si te fijas, pues esa pintura, pues a lo mejor no es suficiente como para poder cubrir toda la cantidad, todo el kilo de arroz que yo le metí ahí. Por eso vamos a usar alcohol. El alcohol nos va a ayudar, pues, a disolver un poquito la pintura y ayudar a que se pueda esparcir más por toda la bolsa para pintar todos los arrocitos. Échale un chorrito. Un poquito más, ya. Y como es alcohol y no agua, pues este se volatiza fácilmente y digamos que no deja, no se moja el arroz, no lo va a pudrir. Cierra la bolsa, vamos a sacarle el aire, a sacarle todo el aire y a cerrar la bolsa. Y ahora vamos a estar a remover, vamos a remover todo el arroz para que se impregne bien por todos lados. El alcohol nos ayuda a distribuir toda la pintura en todo el arroz. ¿Qué, mami? Esta actividad la pueden hacer con los niños. También se van a divertir aquí removiendo el arroz. Nada más que hay que tener cuidado de que no se nos abra, como ahorita hicimos nosotros, que explotamos la bolsa. Ciérrala y vuélvela, digo, ábrela y vuélvela a cerrar.
vamos a machacar un poquito más. Si ustedes lo ven que está como paliducho, que le falta pintura, pues le echas más pintura, no pasa nada. O más colorante, lo que estés utilizando. Aquí yo lo veo como muy pálido, entonces yo creo que vamos a echarle más pintura. Pues ya quedó, todavía sigue húmedo, así que lo vamos a vaciar en una charolita. Y esta bolsa, no la tires, porque la puedes lavar y la puedes volver a usar para cuando estés tiñendo otro tipo de material. Y aquí con una cucharita. Bien, ya salió ahí nuestro arroz negro. Con una cucharita lo vamos a esparcir, digamos, a separar. Y vamos a aprovechar ahora sí aquí a echarle la brillantina, la diamantina. ¿Dónde la dejaste, hijo? Aquí está. Ok, vamos a echársela como encima, como espolvoreada, como si fuera canela. ¿O quieres que la vaya? Entonces, ahorita que todavía está mojadito. Y vamos a remover así, para que le llegue a todos. Vamos a ver si funciona, a ver si estábamos en lo cierto más o menos, de que se les va a quedar pegado ahí, o a lo mejor se va a pintar de negro y no se va a ver. Pero bueno, aquí le vamos a estar removiendo para que se vaya impregnando hasta abajo. Y mientras, yo les voy a enseñar la caja sensorial. Pues bueno, esta caja sensorial con temática del universo, como les decía, yo la utilicé para presentarle una actividad de matemáticas de conteo a Agnes, y lo hice con estas cosmonautas, porque esta cajita, bueno, te platico, estamos en un proyecto de mujeres de ciencia, y ella, para ella elegí una cosmonauta porque le gusta a ella la idea de volar. Entonces, bueno, para eso le hice esta del espacio, con motivo de Valentina Tereshkova, que es la cosmonauta que estamos estudiando. Y con esos pequeños cosmonautas, que es un imprimible que te lo voy a dejar en la descripción del video, lo que hicimos fue contar del 1 al 10 para meterlos en la nave. Entonces íbamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los metíamos en la nave. Cada uno de ellos lo hicimos así. Y después la utilizamos de otra forma. La utilizamos para hacer algunos trasvases con pinza y con cuchara. Le quité las estrellitas, le quité los astronautas, las cosmonautas. Y lo que hizo, bueno, y le puse su cuchara y su pinza. Entonces aquí, bueno, con la pinza estuvo sacando estas figuras. Se las puso en una bandejita de estas. Aquí estamos trabajando motricidad fina. Y aquí con esta agarró el arroz pintado y lo fue poniendo así dentro de su cohete. Estas son las actividades de trasvase que realizó. Ahora te voy a mostrar qué tengo aquí en el interior. Tengo pues el arroz negro, que ya te estoy mostrando cómo se hace. También le puse unas lentejuelas y le puse unas estrellitas que son como cuentitas, tienen un hoyito por ahí para meterle un hilito, y diamantina, ¿no? Mucha diamantina, porque no se pegaba, entonces le echaba y le echaba y le echaba, y pues nunca se pegó, se fue al fondo. Como los planetas, estoy utilizando estas pelotas muy bonitas que tienen como estas texturas así de colores, que sí parecen planetas, y son pelotitas de estas que salen en las maquinitas expendedoras, y mis hijos pues tienen años juntándolas, ¿no? Algunas son hasta de mi hijo de 18. Y tengo también canicas, también como para hacer tipo planetas. No me puse a contar la cantidad de planetas, la verdad, y no le puse nombre a ninguno. Fue simplemente meter cositas que parecieran planetas, que pareciera como el espacio. Y también tengo este cohete y este astronauta, que son unos borradorcitos, y estos en realidad son de la caja de sonidos, de la A, de astronauta, y de la C, de cohete. Y que lo que te decía, mira, es que bueno, aquí tengo manchado porque pinté el otro, ¿no? Pero aquí se desprende polvito negro y sí manchó un poquito aquí estos objetos que metí, y eso es lo que no me gustó. También tengo mi globo terráqueo. Y tengo este pequeño cohete que hice pegándole en un vaso, pegué lo imprimí de internet y lo pinté a mano.
Entonces, esto es el material que hemos estado utilizando dentro de esta cajita sensorial. Pero además, hicimos un descubrimiento muy bueno, que lo descubrió Agnes. Y yo creo que tal vez lo vieron en los clips de video que puse en Instagram, en mis historias. Y es que cuando hacía esto, miren, el rastro que deja la cuchara. Y empezó a ver ella que dejaba como una estela de brillitos. Y se puso a seguirlo con el dedo. Y empezó a hacer también otros trazos ahí con el dedo. Porque como toda la diamantina se fue al fondo, en el momento en el que corremos el arroz negro, ¿sí?, lo que hace es dejar como esa, dejarnos ver esos brillitos que están en el fondo. Entonces, esto también está genial para trabajar pues los trazos, la escritura, como si fuera la caja de sal o de arena de Montessori, pero con este otro material. Miren, nada más el polvito este negro no me gusta, pero está muy bonito como deja el rastro así de brillitos. ¿Ven? Miren. Y se ven los rastros que deja el arroz, los granitos de arroz, cuando barren el fondo. Y se ve como el espacio, eso es lo que me encantó, que sí se ve como una cuestión así como del espacio, de estrellas fugaces y demás. Y son elementos pues súper fáciles, todo lo tenía a la mano, lo único que hice en ese momento fue pintar el arroz porque arroz negro no tenía. Vamos a ver cómo sigue acá este arroz. Todavía está húmedo. Como le puse mucha pintura, sí va a tardar algo en secar, pero en esos casos lo que podemos hacer es dejarlo al sol. Bueno, pues ya el arroz está seco, mira, no mancha ni nada. Y si te das cuenta, sí se le pegó la diamantina a los granitos de arroz, entonces sí funcionó la técnica de ponerlos en húmedo para que se le quedaran bien pegaditos. Pero también, claro que mucho polvito quedó en el fondo. Vamos a integrarlo aquí a la caja con el otro arroz que tenemos. Y esto se limpia fácilmente, no se preocupen. Vamos a sacudir aquí para quitarle todo el brillito. Y aquí ya lo integramos al resto del arroz. Y miren cómo brilla. Ahora brilla muchísimo más. Y así de fácil, simplemente poner algunos elementos aquí y allá. Para poner de adorno, para poner... Que bueno, no solamente son de adorno, porque si te das cuenta que bueno, después los utilizamos para hacer otras actividades. Pero lo que quiero decir es que tan sencillo como esto, ya tenemos lista nuestra cajita sensorial del espacio. La intención del video no era mostrarte como diferentes diseños de las cajitas, esas te las puedo poner en un video, en un álbum en Facebook, de toda una foto de todas las cajitas sensoriales que he hecho hasta el momento, por si quieres darte algunas ideas. Pero la intención del video, sobre todo, era darte las bases, digamos, para que tú pudieras desarrollar tus propias actividades, que tú pudieras crear tus propias cajitas, ya sabiendo cuáles son los objetivos de ellas, ¿no? Y no te preocupes, no importa el tipo de cajita, ya sea de pequeño mundo o temática o sin ningún tema, pues, y no importa la actividad que le pongas, todas ellas van a desarrollar exactamente los mismos objetivos, que es estimular y desarrollar los sentidos, la atención y concentración, la motricidad fina, la coordinación ojo-mano, la coordinación de los músculos, el agarre de pinza, y bueno, también relajarlos, ¿no? Y sobre todo incentivar su creatividad y su imaginación. Entonces, bueno, ¿qué esperas? Ponte manos a la obra, date cuenta que es súper fácil lograrlo y lo único que tienes que tener claro, pues son las bases que te acabo de dar y tener en cuenta que lo más importante es el elemento que pones en el fondo, no importa lo que sea, y lo demás son aditamentos que puedes emplear de acuerdo a la actividad que tú quieras enfocar esta cajita. Pues bueno, esto es todo, espero que les haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí ponemos en nuestras historias de Instagram y de Facebook, ponemos muchos clips de video de nuestras actividades del día a día. Pues bueno, espero que todos estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.